Hay un pensamiento en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 11, versículo 25. San Juan capítulo 11, versículo 25. La palabra de Dios dice: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Padre amado, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita y gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión en cualquier lugar del mundo. Imploramos ahora, Padre amado, que el Espíritu Santo venga a nuestro medio y nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Permítanos entrar en su presencia y entender y comprender su verdad. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Estamos trabajando con el libro de Apocalipsis, exactamente en el capítulo 1, el versículo 16 que menciona o la tenía en su boca una espada aguda de dos filos. Hemos visto que esa espada aguda representa la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, versículo 12, Efesios capítulo 6, versículo 17. Y miramos entonces que más que representar la palabra de Dios, esa espada en la boca de Jesús representa al mismo Jesús, quien es la palabra. San Juan nos dice, San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Logos, la palabra, y dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que la palabra, el verbo, el Logos, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Cristo vino para revelar a Dios, versículo 14, San Juan capítulo 1, y versículo 18. Vino para dar a conocer a Dios. Al conocer a Cristo, conocemos a Dios. Eso fue lo que le dijo a Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le dice a Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿cómo me dice muéstranos al Padre y nos basta? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo viene para dar a conocer al Padre. Cristo es el Verbo de Dios, el Logos de Dios, la Palabra de Dios. Y entonces encontramos en San Juan capítulo número 4, versículo 25 y 26, en el diálogo con la samaritana le dice, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas. Cristo le responde, yo soy el que habla contigo. Estamos trabajando con la expresión yo soy. Y dijimos que yo soy es, en hebreo, una palabra que se compone de cuatro consonantes, J, H, W, H, y que no se pronuncia. Cuando los judíos llegaban a este nombre, decían la palabra Adonai, que significa Señor. Esas cuatro letras o tetragramatón se traducen como yo soy el que soy, yo soy. Y la idea de la misma, la significación que tienen es que Dios es existente en sí mismo, no depende de nadie. Que Dios tiene su propia existencia, que ha estado siempre y estará siempre. Pero el valor más interesante de la palabra del tetragramatón, el significado más conveniente para nosotros es que significa el Dios siempre presente. Dios siempre está presente con sus hijos. Ahora ese Jesús de Nazaret usa el título de aquel gran yo soy en su propia persona. Dice, yo soy que hablo contigo. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy, etc. Ahora nos toca hablar de la frase, yo soy la resurrección y la vida. Si quiere poner un título, ponga este título. La resurrección y la vida. ¿Cuál es el título? La resurrección y la vida. ¿Por qué Cristo dijo que es la resurrección y la vida? ¿Qué significa que Él es la resurrección y la vida? ¿En qué estaba pensando Cristo cuando dijo, soy la resurrección y la vida? ¿En qué consiste la resurrección? ¿Cuántas resurrecciones hay?
¿Quiénes han resucitado? ¿Por qué tienen que resucitar? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Para qué es la resurrección? ¿Qué importancia tiene la resurrección? ¿Cómo es que la gente resucita? ¿Para qué resucita la gente? ¿Y por qué Cristo dice que Él es la resurrección y la vida? Cuando vamos a la Biblia, encontramos que Cristo resucitó a varias personas. Por ejemplo, en el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 15, habla del hijo de la viuda de Naín. Dice la historia que iban llegando a la aldea de Naín y las puertas estaban abiertas en ese atardecer. Las puertas debían estar cerradas. Venían saliendo un grupo de personas cargando a un joven que había muerto y lo llevaban para enterrarlo. Los discípulos le dicen: Maestro, mira, esta señora viuda tiene un solo hijo y se murió. Y Cristo entonces intercepta al grupo que va con el muerto para llevarlo al cementerio. Y detiene a aquella gente, bajan el muerto y Cristo le dice al joven, al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Y lo resucita y lo devuelve a su mamá. Lo que era una procesión de dolor y tristeza se convierte en una celebración, un triunfo y un gozo, porque este estaba muerto y volvió a la vida. Número 2, encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 49 al 55, la resurrección de la hija de Jairo. Jairo tiene su hija enferma, va e intercepta a Jesús y le pide que venga a su casa para que ponga su mano sobre la niña y la niña sane. En el camino a Cristo lo detienen porque una mujer con un flujo de sangre había dicho: si yo lo toco, me voy a sanar. Se metió en la multitud, peleó con la multitud, se acercó a Cristo, lo tocó y sintió que el flujo de sangre que tenía desapareció. Cristo se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Pedro le contesta: ¿cómo que quién te ha tocado? ¿Tú no ves que la gente te empuja de un lugar para el otro? ¿Cómo dices tú que quién te ha tocado? Y Cristo dice: yo sé, sentí que de mí salió poder, alguien me tocó. La señora dice: fui yo, maestro. Y él le dice: hija, ven, paz, tu fe te ha hecho salva. En ese momento había un grupo de siervos de Jairo que le dicen: la niña murió, deja al maestro en paz, deja al maestro tranquilo. Y entonces Cristo mira y le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Vienen a la casa de Jairo. Cuando llegan a la casa de Jairo, toda la gente está llorando, las plañideras o las lloradoras por paga están haciendo su trabajo. Y entonces Cristo dice: la niña no ha muerto, la niña duerme. Y la gente se burla y se ríe de Jesús. Tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, al padre Jairo y a su esposa, y entraron a la habitación de la niña. Se acerca a la cama, la niña está muerta, y entonces le dice a la niña: niña, levántate. La niña abre los ojos, se sienta en la cama y dice que tiene hambre. Número 3. Entonces encontramos en San Juan capítulo 11 la resurrección de Lázaro. Pregunto, ¿resucitó Cristo a Lázaro sí o no? ¿Sí o no? Sí. De manera que tenemos ejemplos, testimonios vivos de que Cristo tiene poder para resucitar a los muertos. ¿Es así o no es así? Pero la niña de Jairo volvió a su vida normal, Lázaro volvió a su vida normal y el hijo de la viuda de Naín volvió a su vida normal. Sin embargo, cuando seguimos investigando la Biblia, encontramos cosas que son sorprendentes e interesantes que tienen que ver con la resurrección. Una pregunta: ¿necesitamos nosotros resucitar espiritualmente? A ver si ¿sí o no. ¿Sí o no? ¿Necesitamos una resurrección espiritual? Pero mejor sigamos con el sermón. La pregunta: ¿cuántas resurrecciones hay? Usted contestará 2. Y tiene un 5 punto. Tiene completamente la respuesta correcta para el examen. Pero como esto no es un examen, vamos a ver un poco más en la Biblia. ¿Murió Moisés o no murió Moisés? ¿Murió o no murió? Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, dice que Moisés murió. ¿Cómo lo dice la Biblia? Deuteronomio capítulo 34, versículo número 7. Deuteronomio 34, versículo 7, dice la Biblia: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Estaba muerto o no estaba muerto? A ver, ¿estaba muerto o no estaba muerto? A ver, ¿lo enterraron o no lo enterraron? Sí, murió. Judas, versículo número 9, ¿qué dice Judas, versículo 9? ¿Resucitaron a Moisés o no lo resucitaron? Judas, versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: ¿qué cosa?
El Señor te reprenda. ¿Resucitaron a Moisés, sí o no? Sí. ¿Se le llevaron al cielo, sí o no? Y entonces ocurrió un fenómeno interesante en San Mateo capítulo 17. En el monte de la transfiguración, ¿quién apareció con Elías? Moisés. ¿Quién estaba en el monte? Moisés. Pero para llevárselo al cielo, ¿qué hizo el arcángel Miguel primero? Lo resucitó. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Usted tiene plan de ir al cielo? Que no se le ocurra morirse. Y si se muere, hay que resucitarlo, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Quiénes están en el cielo? ¿Está Enoc en el cielo? ¿Lo llevó el Señor? ¿Vivo o muerto? Vivo. ¿Está Elías en el cielo? ¿Lo llevó el Señor? ¿Vivo o muerto? Vivo. ¿Está Moisés en el cielo? ¿Cómo fue? ¿Vivo o muerto? Vivo. ¿Quién lo resucitó? El arcángel Miguel. Voy a repetir esa pregunta porque hay un muerto por ahí como que no, no como que esa nota no se entendió. Pregunto, ¿dónde murió Moisés? En la tierra. ¿Dónde lo enterraron? En el monte Nebo. ¿Quién lo resucitó? El arcángel Miguel. ¿Dónde lo resucitó? En la tierra. ¿Sí o no? ¿Dónde está el demonio? En la tierra. Para usted ir al cielo tiene que estar ¿cómo? Vivo. Muerto no va. Si se le ocurre morir, asegúrese morir en Cristo Jesús, porque veremos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces mi pregunta, antes de que Cristo venga en su segunda venida, ¿hay una persona llamada Moisés que fue resucitada y llevada al cielo, sí o no? ¿Sí o no? Entonces dirá usted, ¿y cómo se le llama esa resurrección? Se le llama resurrección parcial. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Resurrección parcial. ¿Nada más Moisés? No. Hay más personas que resucitaron. ¿Leemos eso en la Biblia también? ¿Le gusta la Biblia o no le gusta la Biblia? ¿Le gusta o no le gusta? Hay un problema con la Biblia y es que la Biblia nos parte por la mitad. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué os dice ahora? Y dice, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Cuando uno lee cosas en la Biblia que uno dice, no, esto no puede ser. ¿No le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? A ver, ¿le ha pasado o no le ha pasado? Entonces necesitamos leer más la Biblia para que la Biblia nos despierte, porque muchas veces tenemos conceptos, tenemos ideas, tenemos opiniones, criterios que no están en la Biblia. Necesitamos ir a la Biblia. Cuando Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, debemos entender qué es lo que Cristo está diciendo. ¿Tiene Cristo poder para resucitar a los muertos? ¿Ha resucitado muertos? ¿Resucitó a Moisés? Sí, el arcángel Miguel es Cristo Jesús. Archiángel significa el jefe de los ángeles. ¿Quién creó todos los ángeles? Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Jesucristo. ¿Quién es el jefe de todos los ángeles? Jesucristo. ¿Recuerda usted el libro de Josué capítulo 5, versículo 13? Cuando se apareció una persona delante de Josué y Josué le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el personaje le dijo, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Quién estaba delante de Josué? Miguel. ¿Quién es Miguel? El arcángel Miguel. ¿Quién es ese arcángel? El jefe de todos los ángeles. ¿Es verdad o no es verdad? Apocalipsis capítulo 19, versículo 3 en adelante, presenta al Verbo, Cristo, delante de vestido de blanco, con un caballo blanco, y le seguían jinete vestido de blanco. Cristo es el jefe de todos los ángeles y es el jefe de todo el mundo, bendito sea su nombre. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Usted lo cree? ¿Seguro que lo cree? Entonces necesitamos entender qué significa resurrección, cuál es el valor de la resurrección, cuál es la nomenclatura de la resurrección, cuál es la estructura de la resurrección, por qué Cristo se asocia con la resurrección. Eso es muy importante porque, amigos, si usted nació en este mundo, tiene una cita con la vida, que es Cristo Jesús, y una cita con la muerte, que es la muerte, ¿o no? Hay gente que cuando piensan en la muerte se desesperan, ¿sí o no? Yo mejor no pienso en eso, no hablen de eso, que no me hablen de eso. Aunque usted no lo crea, la muerte anda rondando, ¿o no? Y no tiene que ver con grande ni con pequeño, con blanco ni con negro, con joven ni con adulto. Se lleva chiquitos y grandes y al que se le atravesó se lo llevó, ¿o no? La ventaja y la bendición de los cristianos es que Cristo es la resurrección. Tiene poder para resucitar. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así?
San Mateo capítulo 27, veamos una declaración interesante que tal vez le hemos leído muchas veces y necesitamos concentrarnos para ver qué es lo que está diciendo el pasaje. San Mateo capítulo 27, versículo 50 al 53. Adelante, Mateo 27, 50 al 53. ¿Cómo dice el versículo 50? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo 27, 50, versículo 51. Adelante, Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cuándo está pasando esto? ¿Cuándo quién está muere en la cruz? Versículo 52. Y se abrieron, ¿qué cosa? Los sepulcros. ¿Y qué dice ahora? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Qué cosa dice? ¿Habla Cristo de la muerte como un sueño, sí o no? Cuando Cristo muere en la cruz, ¿mucha gente resucita, sí o no? Es lo que está diciendo ahí, versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, ¿y qué dice? Y aparecieron a muchos. ¿Resucitaron o no resucitaron? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Creemos que a ese grupo, a esos muchos, Cristo los llevó como la gavilla, como las primicias al reino de los cielos, como una resurrección parcial de personas que Él llevó como parte del triunfo, la confirmación del triunfo al reino de los cielos. Y alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Tiene Cristo poder para resucitar a los muertos? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Amén. Bien. ¿Cuántas resurrecciones hay? Dos. San Juan capítulo 5, vamos rapidito. Versículo 28 y versículo 29. Esta es resurrección parcial, ya la vimos en la Biblia. Si alguien le viene con cuento, ya usted sabe cómo se llama esa resurrección. San Juan capítulo 5, versículo 28, versículo 29. Estamos partiendo de la premisa de que usted cree en Dios y cree en la Biblia, ¿es correcto? ¿Cree usted a la Biblia? ¿Usted le cree a la Biblia? ¿Usted cree en la Biblia? A ver, ¿cuántos creen en la Biblia? Levante la mano, por favor, de corazón. Muy bien. ¿Usted cree a Dios? ¿Usted le cree a Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Recuerde que cuando se trata con Dios, no es lo que usted piense, lo que usted crea, lo que le parezca, es lo que dice Dios. ¿Lo que dice quién? Dios. El mejor ejercicio mental que usted puede hacer para su propio bien es aprender a pensar como piensa Dios a través de su palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Jehová dentro permanece para siempre. Aprendamos a pensar con la mente de Cristo. Aprendamos a tener la mente de Cristo. Si usted quiere tener la mente de Cristo y se puede tener la mente de Cristo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo puedo tener la mente de Cristo? Llenando la mente con su palabra, sumergiendo mi mente en la palabra de Dios. Cuando usted aprende a pensar como Cristo, cuando su mente se sumerge en la palabra de Dios, usted notará que los patrones mentales, la estructura mental, su manera de ver la vida, su idiosincrasia, su cosmovisión, girará siempre en torno a lo que dice Dios, no a lo que dicen los seres humanos. Usted ya no será antropocéntrico, sino que usted será teocéntrico. El centro de su vida será Dios, será su palabra. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y la gente, no importa que sean ateos, le respetarán, porque su pensamiento será más profundo, su hablar será más interesante. Es más, cuando la gente que no conoce a Dios le escucha, cuando la gente que se acerca a usted le escucha, le conoce, se da cuenta que usted no puede, por su concepto, su manera de pensar humana, saber y entender todo lo que usted está diciendo. Ni siquiera es capaz de la profundidad de sentido y significado que usted está diciendo. Se quedan tan anonadados que inclusive ellos saben en ciertas áreas más de lo que usted está diciendo, de la estructura, de lo que usted mismo está diciendo. ¿Le puedo mostrar un ejemplo de lo que estoy diciendo? A ver, ¿puedo decirlo? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? Una vez presenté una serie de temas en un lugar muy sofisticado, un lugar muy, ¿qué digo yo?
Bueno, ustedes saben que en la Tierra se habla de que de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, yo no sé cuánto mundo hablan, pero en realidad es un solo mundo, ¿o no? Pero hay sitios que son más ricos, más educados, más viejos, más lo que usted quiera, le llaman de que primer mundo. Bueno, pues a mí me ha tocado predicar en el primer mundo, en el segundo mundo, en el tercer mundo, y yo no, nunca fui al inframundo, pero bueno, he ido a lugares que son una fatalidad. Por ejemplo, una vez fui a un país y me dijeron que si quiera ir a la zona roja. Digo, ¿zona roja? Bueno, yo pensé que me estaban jugando una broma y le dije que sí. Digo, ¿qué me importa? La roja, la blanca, la azul y la verde, yo voy, porque yo vine a predicar el evangelio. Y bueno, y pasó. Que vamos a llevar comida y después que llevemos la comida, entonces le vamos a presentar primero una predicación suya y después le servimos la comida. ¿Cómo no? Pero pastor, me dice, es a la zona roja que vamos. Yo dije, sí, está bien. Y me río porque, ¿qué será zona roja? En mi vida había oído yo eso. Déjeme ver cómo digo esta parte. ¿Alguien de aquí, hay alguien de aquí que sea de Costa Rica? ¿Hay algún costarricense aquí? ¡Qué bueno! Vamos a hablar duro de los costarricenses. Bueno, por ahí en una ciudad está esta zona roja. Cuando viene alguien un poco preocupado y me dice, ¿y es verdad que lo van a llevar a la zona roja? Dije, claro, vamos para la zona roja. Y me dice la persona, ¿y usted sabe lo que es la zona roja? Y no le explicaron. ¿Cómo que no le explicaron? Tenían que explicarle. Digo, ¿ah, sí? Sí. Yo le voy a decir lo que es la zona roja. Digo, pues dígame. Es un lugar donde la policía no entra. ¿Qué? Y la gente, usted la ve que viven en la calle, y ahí eso es fuera de la ley. ¿Qué? Y ahí lo que pasa, pasó y se acabó. ¿Qué? Dice, ahí es que lo van a llevar. Digo, bueno, pero ¿voy yo solo o vamos un grupo? Un grupo. Digo, pues yo voy. Sí, porque si somos muchos, ¿por qué tengo que ser el único mono que se ahogue? Porque se ahogue otro también conmigo. Y llegamos, compadre, a la zona roja. Cosa linda, mamacita linda. Íbamos por las calles, en las aceras, veíamos a la gente durmiendo en cartones. Y usted veía a la gente, aquel ambiente, un ambiente pesado. Llegamos al sitio, era un segundo piso, subimos una escalera y cuando subimos, el encargado, el anciano de la iglesia, que era el que armaba el asunto, había vivido ahí 10 años en la zona roja. O sea, había sido uno de esos habitantes de esa zona y de ahí lo sacó Cristo Jesús. Y cuando subimos, nos dice el encargado, ustedes todos pónganse aquí en este rincón, en esta esquina. No se quiten de ahí. Es como cuando usted va al zoológico que le dicen, tiene que quedarse aquí. No se pase para allá que se lo puede comer el león. Y ahí nos dejaron, estábamos en una esquina ahí tranquilo. Y comenzaron a llegar las personas que venían a comer. Subían la escalera y cuando subían, caminaban como con una forma, nos miraban así. Nosotros parecíamos un grupo de ovejitas y llegaban los lobos así, cosa linda, mamá. Y los lobos las personas fueron sentándose. Y pregúntese a qué oveja le tocaba predicar. Me tocaba a mí, que cuando estuvieran esta oveja gordita, van a querer morder esta oveja. Cosa linda, señor. Bueno, empezó el programa, empezaron a cantar y a cantar. Y si los tipos eran raros así como madre mía, más raras eran las mujeres. Si los hombres se veían como feroces, más feroces se veían las mujeres, así como, ¿y ahora qué? ¿Qué? Y entonces usted no podía mirar mucho a una sola gente porque como que lo miraba como, ¿qué te pasa a ti? Bueno, terminaron de cantar, alguien oró, vino el tipo, hizo la presentación, y entonces me tocó a mí predicar. Digo, mi madre, ¿qué le voy a decir yo a esta gente? Una pregunta, ¿Cristo es todopoderoso? ¿Vino Cristo a salvar a los pecadores? Sí. ¿Somos o no somos pecadores? Sí. ¿Somos nosotros mejores que los demás? No. No, somos pecadores. ¿O no somos pecadores? Cuando trajeron a la mujer que había cometido adulterio, ¿qué le dijo Cristo a los que estaban acusándola? El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. ¿Cuántas piedras tiraron? ¿Cómo que no tiraron todas las piedras? ¿Las soltaron? ¿O no? ¿Y quién fue el que tiró dos piedras? Jesús. Le dio dos pedradas a la mujer. El único que estaba libre de pecado, ¿o no? El problema de nosotros, los seres humanos, es que tiramos piedras diferentes a como las tira Jesús. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer cuando todo el mundo se fue? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No. Y entonces Cristo le dice, piedra número uno, pues ni yo te condeno. Piedra número dos, vete y no peques más. Alabado sea el nombre de Dios. ¿La apedreó Jesús sí o no? Sí,
¿Le dio cuántas pedradas? Dos. Entonces, aprenda usted a apedrear a los pecadores. ¿Cuáles son las dos pedradas? Número uno, ni yo te condeno. Y número dos, vete y no peques más. Cuando el sermón se puso tan interesante, el líder jefe que se veía de ahí, de esa gente rara, que estaba sentado en el centro. Cosa linda. Predicar es una bendición. Porque cuando usted empieza a predicar, hay gente que lo miran como... Y después se le va arreglando el rostro, como que se le va arreglando. Y al final usted ve que se dibuja una sonrisa y te dice, ya por fin se fue el mal espíritu, compadre. Sí, porque hay gente que te miran como... Y yo me digo, pero ven acá, si tienen tanto odio, ¿para qué vinieron? Porque quédese en su casa, no te deje tranquilo por allá. Pero bueno que vengan. Y así este hombre me miraba con una cara como... Y a medida que el sermón avanzaba, la cara como que se confundía, así como que... ¿Han visto esa fiera? ¿Usted nunca se ha encontrado con un perro de esos perros malos que por casualidad usted nunca ha tenido ese problema? Que usted no se lo propuso, pero... ¿No han tenido esa experiencia? Pasó un huracán por mi país y salimos los muchachos jovencitos dizque a recoger cosas para darle a los necesitados. Yo voy pasando por una casa de gente muy rica y la puerta estaba abierta. Y entré a la casa y estoy tocando el timbre de la puerta para que me abran y decirle que, autorizado por OFASA en ese tiempo, eso hace muchos años, OFASA, estoy autorizado para recolectar cosas para la gente en necesidad. Ay, mamacita linda, yo estoy tocando el timbre y cuando miro para atrás, hay tres señores ahí detrás, uno aquí, otro aquí, otro allá, como quien dice, estamos contentos que estés aquí, pero para aquí tú no vas a volver a cruzar. Y están los tres mirándome, apoyado atrás y con sus patas así mirándome. Y haciendo así, mirándome. Y yo toca la puerta, porque para atrás no hay quien corra. Y la señora que abre la puerta me mira, ve los tres perros, se pone pálida y me dice... ¿Y cómo usted entró? Y yo muy tranquilo le digo, por la puerta. Y entonces me dice, entre. Y yo muy tranquilo, tan, entro. Y ella cierra la puerta y hace, ¡ay! Y va y se siente en un sillón, ¡ay, Dios mío! Y empieza a llorar. Digo, ¿y usted qué le pasa? ¿Le duele algo? Dice, no. Y grita, ¡fulano! ¡Que ve, cierra el portón! Y fueron a cerrar el portón. Digo, ¿y qué le pasa? Y la señora, ay señor, dice, mire, aquí no puede entrar ni gallina, ni gato, ni perro, ni nada. Esas tres fieras los desbaratan. Esas tres fieras acaban con cualquier cosa. ¿Cómo es que no lo atacaron? Y yo como muchacho al fin, ingenuo, le digo, ay, que los ángeles andan conmigo. Está linda, babacita linda. Y dice ella, tiene que ser. ¿Y qué es lo que usted quiere? Ay, comencé a hacer mi lista. Oh, nosotros andamos recogiendo cosas para tal cosa, y para tal cosa, y para tal cosa. Dice, pero tú no te vas a llevar todo lo que te voy a dar. No, pues yo llamo, puedo usar su teléfono. Llamé y vinieron con una camioneta y llevamos. La pobre infeliz estaba tan asustada que no quería que yo denunciara que estaba en peligro. Así que me dio. ¿Son reales los ángeles? ¿Es real Dios, sí o no? A ver, sí o no. Entonces... debemos entender y comprender que el Señor Jesús también es real. Llegamos a la zona roja y cuando el sermón se puso más bueno, al ver que la cara del más malo de todos los malos estaba cambiando, dije, Señor, lo estamos agarrando. Y seguí dándole y vi que en un momento como que se sonrió, la cara le dibujó una sonrisa y toda esa gente con rostros raros como que se olvidaron por un momento de quiénes eran y se concentraron en lo que yo estaba diciendo acerca de quién es Dios y lo que ha hecho por ellos. Y en un momento se me ocurrió decir, ¿se atreven ustedes a poner un voto de confianza en Dios? Y dijeron que sí con la cabeza. ¿A que no se ponen en pie diciendo que se ponen del lado de Dios? Y el Señor del medio, se pone en pie. Y cuando se pone en pie es así, mira como... todo el mundo a levantarse. Digo, aquí que hay que tirar para agarrar a los otros. Y dije, vamos a ver si es verdad. Ustedes tienen cara como de gente decidida, como de gente brava, gente que sabe lo que quiere, gente que cuando decide, decide, ¿es verdad o no es verdad? Que sí, dicen ellos. Digo, ahora atrévanse a pasar aquí al frente conmigo para orar. A que no se atreven a ponerse completamente del lado de Dios. Lon le dijo al que estaba al lado, ella va, ahí viene y se me para enfrente. Digo, no, hay aquí al lado mío. Y viene y se puso ahí. ¿Y qué usted cree que se empezó a hacer la gente?
empezaron a pasar al frente. Oiga, qué cosa linda pasó. Algunos de los que estaban ahí estaban estudiando la Biblia, pero muy disimuladamente, para que nadie lo supiera. En la tarde, llegamos a la presentación de la palabra y hubo un bautismo. ¡Ay, qué alegría, compadre! ¡Oh, qué cosa linda! Cristo es la resurrección y la vida. Resucita a los muertos que están muertos y resucita a los muertos que están muertos. Esa gente muerta en delitos y pecados, Cristo lo resucitó. Y en la tarde me dicen, hay una sorpresa que usted no se imagina. Digo, ¿qué será? Dos personas de ese grupo de gente malosa, hoy al pasar al frente dijo, hoy nos bautizamos. Y el otro grupo dijo que quieren que lo preparen para bautizarse. Que así como Dios me sacó a mí, al líder de la iglesia, al anciano que había vivido ahí 10 años, así ellos saben que Dios puede, Cristo puede sacarlo a ellos. Y que lo que usted le dijo hoy, ellos lo creyeron porque está en la palabra de Dios y es verdad porque yo lo viví y otros lo han vivido. Así que esta tarde se bautizan dos. Oiga, qué cosa linda. Estos dos que vienen para ser bautizados, todavía en la cara se le veía como, ¿me entiende? Como, ¿entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende, verdad? La malicia, como la maldad, como así. Pero qué cosa linda. Cuando salieron del bautisterio y bajaron de arriba del bautisterio por la escalera, vestidos de blanco, usted no lo va a creer. Mire que todos se sorprendieron y dijeron, esto no puede ser. La cara, el rostro le cambió, tanto a la muchacha como al muchacho. Y nos miramos como, ¿y será cierto esto? Y la muchacha sonreía y ya esa figura fea y rara que tenía desapareció. Los otros que vinieron del lugar se quedaron maravillados de ver cómo el poder de Dios puede cambiar el corazón de la gente. Mire que hasta en una abrazadera, que hasta yo abracé, me mojé, sí, porque estaban mojaditas las dos personas, pero ¿tiene Cristo poder para resucitar a la gente, sí o no? Estamos hablando de la zona roja, un lugar que pertenece no al tercer mundo, ese sería del mundo quinto para abajo. ¿Tiene Cristo poder ahí abajo en ese mundo quinto? A ver, ¿sí o no? Ahora escuche el primer mundo. ¿Le parece bien si esta historia del primer mundo la dejamos para la tarde? Claro, hay que dejar algo para la tarde. Sí, porque la gente cree que los muy educados, las personas muy finas, sofisticadas, de buena posición social, no tienen corazón. ¿También tienen corazón? ¿Qué? No, usted se equivocó. Son seres humanos con necesidades, como todos los seres humanos, ¿o no? ¿Sí o no? Y necesitan conocer a Jesús. Pero hay esta historia del primer mundo. Estamos en una ciudad muy famosa, muy rica, de un país muy conocido, y aquí hay muchos que tienen apellido de ese país. No voy a decir que es Italia, porque entonces van a descubrir dónde estoy hablando. Me dicen que hay muchos italianos por aquí, así que... Y la ciudad se llama Bérgamo. Y estamos en una campaña, en un hotel que se llama Gran Hotel del Parco, en Bérgamo. Y comenzó a llegar mucha gente para escuchar la predicación. Hay muchas experiencias lindas que hemos tenido en Italia. Y una dama de la iglesia, una señora muy educada, me dice, ore porque quiero invitar a mi esposo. Pero imposible que venga. Digo, para Dios no es nada imposible, amiga mía. Y lo invitó. Mira, querido, yo quiero que venga una noche a la campaña para ir al pastor. Y él se sonríe y le dice, ¿pero tú crees que iba a perder mi tiempo? Yo tengo demasiadas cosas que hacer. No, por favor. Pero ven aunque sea una noche. No. Yo no voy a perder mi tiempo. No me sigue invitando. Pero tú tienes que venir aunque sea una noche. ¿Para qué? Aunque sea una noche. No sé aquí, pero de donde yo vengo, las mujeres a veces son un poco insistentes. Me dicen que las argentinas no son así. Hay una broma que usamos en casa que dicen que en el cielo van a haber muchas mujeres de Argentina porque el himno dice que fluyen puras. Argentina, yo dije, wow, si fluyen hasta en el cielo, pues imagínese usted. Entonces la señora insistió, y el hombre vino. Vino la primera noche, y vino la segunda noche, y la tercera noche, y la cuarta noche. Y la esposa dice, ¿qué pasa aquí? Esto no puede ser. Y entonces le pregunta, ven acá, tú no querías venir, ¿y por qué tú vienes?
¿Y por qué trae libreta y anota los versículos que el pastor presenta? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Y él la mira y se sonríe. Oh, este caballero es profesor en una universidad. Es un catedrático universitario y es especializado en ciencias matemáticas. Pero él es un estudioso de las matemáticas, él es un científico de las matemáticas. Él es loco con las matemáticas y enseña matemáticas para personas que están haciendo doctorado. Así que es un matemático furibundo. Le dice, yo no te lo voy a explicar porque tú no me vas a entender. No, no, pues explícamelo. Explícamelo y explícamelo. No lo voy a entender, pero explícamelo. ¿Cuántos son casados? ¿Pueden levantar la mano los que son casados? Entonces ustedes me están, digo, los caballeros que son casados, ¿pueden levantar la mano? ¿Verdad que me están entendiendo la historia? ¿La están entendiendo? A ver, ¿sí o no? Explícamelo. Y le dice, te lo voy a explicar, pero no me voy a entender. Mira, le dice aquel científico. El pastor está presentando la Biblia, pero está utilizando lo que se llaman diagramas perfectos. Yo no sé cómo él sabe de esto, pero cada predicación es un diagrama perfecto. Y tú encuentras la perfección en el diseño. Y yo quiero saber cómo es que este hombre sabe de este diseño, quién le enseñó. Y cada noche vengo a ver cuál es el diagrama que va a usar cada noche. Y todos son perfectos, todos son perfectos. Y le dice él, ¿tú me entiendes? Y la mujer le dice, mm-mm. Bien, la mujer viene muy, muy contenta a la iglesia a explicarme lo que está pasando. Y el esposo le dice, dile al pastor que el viernes no puedo ir porque he luchado por cambiar un examen y no he podido. Voy a faltar una sola noche porque no pude cambiar el examen. Pero que el sábado yo estoy ahí. Viene la señora y me explica y me dice emocionada como que ella cree que, bueno, ella cree que entendió lo que el esposo le dijo, pero ya no entendió. Y entonces cuando me lo explica a mí, me da todos los detalles, muy contenta me dice, ¿usted me entiende? Entonces yo le digo, no. Yo tampoco sé eso de que de diagramas perfectos. Ahora yo le hago una pregunta, ¿lo entiende Dios? ¿Lo sabe Dios? A ver, ¿sí o no? ¿No es la Biblia la palabra de Dios? ¿No diseñó Dios el universo? ¿Qué fue lo que Dios utilizó? ¿Cuál es el lenguaje de Dios en el universo, en lo que creó? Las matemáticas. ¿Lo sabía usted? ¿O no lo sabía? Pues ya lo sabe. Las matemáticas son el lenguaje de Dios en el diseño, en la construcción de las cosas. Así que el Espíritu de Dios que nos inspira a preparar los sermones sabía que este Señor vendría. ¿Y qué hizo? Lo arregló en la ignorancia mía. ¿Se entendió lo que quise decir? Yo soy un ignorante, pero la Biblia no. No, esa es la palabra de Dios. Y Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel hombre decidió comprarse su Biblia y empezar a oír los sermones para seguir descubriendo diagramas perfectos. ¿Es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa? Ya no discuta más con el Señor. Dígale sí a Dios. Déjese de esa revolución en su mente. Deje que su mente se llene con la palabra de Dios. Créale a Dios. Él sabe lo que es mejor. Y si usted no puede creer, grítele como aquel papá. Ayuda a mi incredulidad. Pero no se aleje de Dios. Yo le pregunto, ¿cree usted que estamos haciendo bien aprovechando este tiempo para conocer la Biblia, sí o no? ¿Cuánto creen que sí? ¿Pueden levantar la mano conmigo? Amén. ¿Cuántas resurrecciones hay? San Juan capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. Vamos a poner esto bien emocionante y vamos a terminar cuando esté más emocionante para que tenga que venir a la tarde. ¿Qué dice el versículo 28? San Juan 5, 28. ¿Qué dice Jesús? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando... ¿Qué dice Cristo? Todos los que están en los sepulcros... ¿Qué cosa dice? Oirán su voz. Una pregunta. ¿Quiénes son los que están en los sepulcros? ¿Los vivos o los muertos? Los muertos. ¿De qué estamos hablando? De resurrección. ¿Cuántas personas que están en los sepulcros oirán la voz de Cristo Jesús? Todos. ¿En qué orden? Versículo número 29. Mire qué cosa linda. Dice Jesús, y los que hicieron lo bueno, ¿qué dice? Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿qué dice? A resurrección de condenación. Entonces, ¿cuántas resurrecciones tenemos en el versículo? Dos. Un primer grupo y un segundo grupo. Necesitamos entonces ahora estudiar la primera resurrección y estudiar la segunda resurrección. ¿Le parece bien o no le parece bien?
Y aquí viene una pregunta de examen. No levante la mano, no responda corriendo, tenga cuidado. ¿En cuál de las dos le gustará resucitar a usted si se muere? ¿En la primera o en la segunda? Eso es una democracia. Bien, ¿cuánto quieren en la segunda que sea un grupo más tranquilo? Levante la mano derecha. Ustedes son unos sabios. Nadie quiere levantar la mano. Si usted resucitó en la segunda, usted se fastidió, se perdió para siempre. ¿Y cuánto quieren resucitar en la primera si se mueren? Levante la mano. Alabado sea Dios. Es hermoso ver personas que han fallecido con la esperanza de resucitar en la primera. Despedí a mi mamá y iba a resucitar en la primera. He tenido que estar delante de personas que han muerto en mis manos. El último rostro que vieron fue el mío. No tenían pesadilla, ¿eh? Se murieron con una sonrisa. Pero van a resucitar en la primera. Aceptaron a Cristo como su Salvador. Se entregaron al Señor Jesús. En el último momento de su vida. Le puedo mencionar por lo menos 3 casos que vienen rapidito a mi mente. El señor Almonte, Felipe y una dama a la que recuerdo con amor, a la que nunca había conocido. Y en la última entrevista que tuvo en este momento, en esta vida, fue conmigo. Qué lindo cuando uno le presenta a Jesús a la gente y lo cree. Y usted ve cómo le cambia la cara, cómo hay una sonrisa en su rostro. Una sonrisa de esperanza, de alegría, de gozo, al saber que, aunque la muerte viene, están refugiados bajo la sala de Dios Todopoderoso. ¿Podemos confiar en Jesús? ¿Podemos creerle a Jesús? ¿Sí o no? Llegué al hospital y cuando llegué al hospital me recibió la hija de este señor. Felipe se llamaba. Ella me dijo cuando estábamos en el pasillo antes de entrar a la habitación que su papá no quería saber de pastores, ni de las religiones, ni de los cristianos. Y todo religioso que entraba a la habitación lo echaba, lo botaba, decían en mi país, como un perro. Y entonces le pregunté a la muchacha, ven acá, entonces, ¿para qué tú me dijiste que viniera? Entonces me mira y ella sonríe y dice, es que yo estoy desesperada, pastor. Si él lo bota y lo echa de la habitación, no se preocupe que tú no es el primero. Él bota a todo el mundo, pero dicen los médicos que se está muriendo. Y yo quise que usted viniera como una última esperanza, a ver. Digo, pues vamos a orar. Oramos, llegamos a la puerta de la habitación, suspiré, agarré la puerta, abrí la puerta y entonces entré. Usted no quiere saber lo que pasó. Era el último momento en la vida de este señor. No tienen idea la maravilla que hizo Dios. ¿Quieren saber qué hizo Dios? Vengan esta tarde. Esta tarde le cuento qué hizo el Señor con Felipe. Cuando me paro así, veo a Felipe en la cama. Él me mira. Tenía esto tapado porque le arrancaron. Tenía un cáncer en la garganta y le sacaron todo lo que se pudo. Me mira así con una mirada como de odio, así raro. Me mira raro, mira a la esposa y a los hijos como quien dice. Y entonces ellos las enseñan como que nadie sabe quién es el negro ese que entró. Y me mira él así como. Y yo con mi cara muy limpia, porque esos no son mis problemas, son problemas del Señor. Le digo, Felipe, usted es un hombre afortunado. Oiga, un hombre afortunado que se está muriendo de cáncer. Y me dice, ¿por qué usted dice eso? Así desafiante. Le digo, bueno, número uno, porque tiene una esposa y tiene hijos que le aman. Si esa muchacha que está allá afuera, que es hija de él, no me llama, yo no vengo. ¿Lo ama o no lo ama? A ver, sí o no. Que es un cascarrabia, pero la muchacha lo ama. Me llama a mí para que venga a hacer el ridículo, a riesgo de que este hombre me insulte. Y me dice, a mí no me ama nadie. Se puso furioso el señor. Le digo, ¿y esta señora no la ama? No. Y los hijos, no. Digo, pues entonces dígale que salgan porque yo tengo que hablar con usted. Pues salgan. Ay, la pobre señora, una señora mayor. Se para la doñita y los hijos salen. Digo, salida, mamá. Salieron de la habitación. Y entonces yo cerré la habitación y le puse llave. Y entonces me di la vuelta y vino el otro yo. Yo voy a la cama y le digo, ahora escúcheme que necesito 5 minutos. Y me mira desafiante, yo lo miro desafiante también. El que se está muriendo es, no soy yo. Así que el que tiene que ablandarse es, yo vine aquí porque el Señor me mandó. Le digo, escúcheme bien lo que le voy a decir. Demasiado le ha soportado Dios a usted. Usted ha sido muy cascarrabia. Y Dios ha andado detrás de usted siempre. Ahora se está muriendo y mire cómo está con esa actitud tan extraña. 5 minutos quiero nada más.
Usted o se ablanda ahora o se pierde para siempre. A ver, ¿cuál va a ser la decisión suya? Déjese monería, aquí estamos usted y yo. Dios ha andado detrás de usted por muchos años. Y usted siempre haciendo lo que le da la gana. ¿Va a seguir con esa actitud tan beligerante, tan negativa, tan virulenta, tan rara? ¿Qué le pasa a usted? Yo vine a decirle en el nombre del Señor que o se arrepiente o se pierde. Demasiada oportunidad le dio Dios a usted. Todavía él se está muriendo y me manda a mí a bregar con usted y mira la actitud que usted tiene. ¿Qué le pasa a usted? Sí, porque a un bravo, bravo y medio, ¿o no? Oye, el viejito se queda así, entonces impresionado como... Y entonces comienzo y le digo, dígame una cosa. ¿Acepta usted a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Diga sí o diga no. No, no, hable con la boca. Sí, cosa linda, vamos. Y le metí ahí. Hasta que empezó a llorar y empecé a llorar yo también. Le dije hasta lo que me dio la gana. Le metí, sí, porque el que está en la cama no soy yo. Y cuando le hice todo lo que me dio la gana con el pobre hombre, el pobrecito, la lágrima le corría. Y siempre le remachaba, usted sabe que se está muriendo. Usted sabe que, hey, en Estados Unidos no se puede hacer eso, ¿eh? Pero como no había cámara ni nada que grabara, pues déjame aprovecharme. Cosa linda, mamá. Y entonces le expliqué todas las doctrinas, el plan de salvación. Le hice un repaso de todo y le dije, la primera resurrección. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Viene como dice el Señor, con voz de mando, con trompeta de carne, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted puede morirse tranquilo porque usted está en las manos del Señor. Y lloraba y se ponía la cara, ya todo era diferente. Y usted le daba duro y le daba. Entonces le dije, vamos a orar. Agarré la mano del hombre viejito, tenía una mano fuerte. Agarré y empecé a orar. Yo lloraba, él lloraba. Y después que terminamos de orar, le dije, Felipe, yo le pedí 5 minutos. Y ya me voy. No se vaya, por favor. Sí, me voy. No se vaya, por favor. Yo le dije que eran 5 minutos. Sí, pero quédese más tiempo. Yo me voy. No, que no se vaya. Entonces me agarró fuerte la mano y yo empecé a jalar la mano. Felipe, suélteme. Cosa linda. Suélteme. Hasta que me solté. Cosa linda. Y el viejo levantaba la mano. No se vaya, por favor. Y como, muérase tranquilo. Usted ya se puede morir. Ya usted está en las manos del Señor. Y salí a la puerta y le dije, Felipe, Dios le bendiga. Nos vemos cuando el Señor Jesús venga. Qué cosa linda, mamá. Y me fui a la casa. Cuando llegué a mi casa, mi esposa me dio la noticia. Gordo, te llamaron del hospital de Misión, una señora llorando, que Felipe se murió. ¿Es bueno Dios? ¿Es bueno Dios o no es bueno? ¿Es bueno o no es bueno? Le repito, he tenido que ver personas en el último minuto de su vida. Por eso, lo que he vivido, lo que he aprendido, lo que comparto con la gente, cada día me confirma más que nuestro Dios es todopoderoso, que es clemente y misericordioso, que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Permítame terminar con una pregunta. ¿Merece Dios que le entreguemos nuestro corazón? ¿Merece o no merece? ¿Podemos confiar en Dios que es la resurrección y la vida? ¿Sí o no? ¿Podemos acercarnos al Señor con toda confianza, sabiendo que los muertos en Cristo resucitarán primero? ¿Sí o no? Mi mamá, un día, ese día tan hermoso, con una sonrisa me dice, estoy lista para morir. No importa cuán grande sea el problema, Dios es más grande que todos tus problemas. Cristo es la resurrección y la vida. Hay muertos en Cristo y resucitarán primero. Pero en las iglesias también hay muertos espirituales que necesitan resucitar. Necesitan empezar a vivir otra vez. Necesitan que Cristo les llene, les unja con el Espíritu Santo. Necesitan volver a vivir la experiencia maravillosa de fe en Cristo Jesús. Vamos a orar no por los muertos que están enterrados, ya eso terminaron y sellaron sus vidas,
¿Le parece bien si oramos por los muertos espirituales para que Cristo los resucite, para que Cristo los restaure, para que Cristo los renueve, para que Cristo los convierta, para que Cristo haga que sean arrepentidos? ¿Le parece bien? Acuérdese que Cristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos espirituales entierran a los muertos físicos. Amigo, amiga, si usted es una persona que sabe que espiritualmente está muerto o muerta y necesita que el Espíritu venga a su vida para que le reanime, le reavive, le transforme, le convierta, le dé la vida espiritual necesaria, póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo es la resurrección y la vida. Los que están muertos tienen la firme confianza, si murieron en Cristo, que resucitarán primero. Mi mamá aceptó la muerte con una sonrisa, en un sueño profundo, y en su rostro se dibujaba una expresión de paz, de gozo. Una expresión tan hermosa que el rostro dibujaba una sonrisa. Así la encontré cuando llegué a mi casa, con esa sonrisa dibujada en el rostro, pero ya no respiraba, ya se había muerto. ¡Qué cosa linda! Ver a la gente entregarse en los brazos de la muerte con la confianza, la seguridad y la certeza de la promesa de Cristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Y si vive y cree en mí, no morirá para siempre. Pero hoy terminemos orando por aquellos que saben que espiritualmente no están bien y saben que necesitan un cambio en su vida. ¿Se atreve usted, amigo, amiga, hermano, hermana, a venir conmigo aquí al frente? Reconocer públicamente que necesita reanimarse, reavivarse, un cambio y transformación en su vida, que necesita que el Espíritu venga para que le reavive espiritualmente. ¿Se atreve a pasar conmigo aquí al frente y reconocer en público que usted necesita eso? ¿Se atreve a quitarse la máscara espiritual y dejar ver que usted necesita el apoyo y la ayuda de Dios? Venga conmigo y súbase aquí y juntos mostrémosles a todo el que nos vea que necesitamos un reavivamiento espiritual. Venga conmigo, sálgase del montón y pase aquí al frente conmigo. Reconozca en pleno público que usted necesita ese reavivamiento. Venga conmigo aquí arriba. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto felicitan a esta jovencita que está pasando? Venga, que estas son las muchachas del Señor. Alabado sea Dios. Dios me la bendiga. Alabado sea Dios. Suban acá arriba, que arriba que las queremos. Venga conmigo, mi amiga, venga para acá. Alabado sea el Señor. Adelante, adelante. Alabado sea Dios. ¿Ven por qué habrá tantas mujeres en el cielo? Alabado sea el Señor. Suba aquí arriba conmigo, venga conmigo, mi amiga. Yo no solo llamé a las mujeres, yo llamé a todo el mundo, ¿eh? Si usted sinceramente sabe, amigo, amiga, hermano, hermana, que usted necesita un reavivamiento en su vida, venga con nosotros aquí al frente. Quítese la máscara por un momento y venga delante de Dios y delante del mundo y delante de todo el público y reconozca en público que usted necesita ese reavivamiento, esa resurrección espiritual. Sin ese nuevo nacimiento, sin esa experiencia de conversión, Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Queridos, queridas, si nosotros verdaderamente estuviéramos nacidos de nuevo, convertidos, arrepentidos, reavivados, nuestra vida sería un poder que ayudaría a los demás a entregarse a Cristo Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? Pedro y los demás apóstoles se la pasaron mientras caminaban con Cristo en una serie de cosas extrañas. Cuando Cristo se fue y le prometió el Espíritu, cuando el Espíritu vino, cambió la vida de los apóstoles, de los discípulos. Y con un solo sermón de Pedro, 3,000 personas se entregaron a Jesús. Y con el otro sermón, 5,000 se entregaron a Jesús. Y la iglesia empezó a multiplicarse. Yo le pregunto, ¿entonces necesitamos nacer de nuevo, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Entonces, hagamos una decisión hoy y permitamos que el Espíritu haga el milagro
el Espíritu haga la maravilla. Hay un caballero aquí entre nosotros que me hace muy feliz ver aquí. No sabe Mario cuán feliz me hace verlo aquí hoy. Como nadie sabe quién es Mario, yo no lo voy a señalar. Así que Mario, quiero que usted sepa que yo estoy feliz de que esté aquí. Y estaré feliz también cuando usted lo vea con su familia en el reino de los cielos. Porque si vino hoy, es porque el Espíritu lo trajo, ¿sí o no? La Biblia dice, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo le aseguro a ustedes que Mario está aquí porque el Espíritu de Dios lo trajo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Alabado sea Dios. Así que todas estas muchachas las vamos a ver en el reino de los cielos. Qué lindo será cuando veamos la cara de Jesucristo dándonos la bienvenida en aquellas puertas maravillosas. ¿Tienes de planes de ir al cielo? ¿Cuánto tienes planes de ir al cielo? Querido Dios, querido Padre, levantamos la mano expresando nuestra confianza en usted, en sus promesas, en su gracia, y aceptamos, Señor, el sacrificio de Cristo Jesús. Aceptamos su muerte en la cruz, aceptamos aquel día que se levantó de la tumba, le aceptamos como nuestro abogado y nuestro defensor, le aceptamos como el que nos juzgará, le aceptamos como nuestra vida, la resurrección, le aceptamos como el camino, le aceptamos como nuestro todo. Nos entregamos a Cristo Jesús. Padre querido, nos hemos movido en este día para que el Espíritu Santo nos cambie, nos transforme, nos renueve, nos restaure, nos reavive, nos reanime. Que el Espíritu Santo pueda hacer un cambio profundo en nuestra vida y todo el que nos conozca se dé cuenta que hemos nacido de nuevo. Que nuestra vida ahora refleja a Cristo Jesús. Bendiga cada uno de estos hogares, Señor. Y ahora, como ministro del Evangelio, le ruego que su Espíritu Santo descienda en una manera especial sobre cada una de estas personas que se han movido. Que el Santo Espíritu venga a sus vidas con la espada bendita que es su palabra y corte y rompa y destruya toda cadena que pese sobre ellos y ellas. Si es una cadena de odio, de rencor, de rencilla, de ansiedad, de enfermedad, de pena, de dolor, de angustia, sean reprendidas y destruidas por la gracia del Todopoderoso. Amén. Y ahora entonces escuchemos de Cristo cuando diga: y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Señor, aceptamos la libertad en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde feliz sábado.